¿Qué tal, amigos de Cine Gamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Cyberpunk 2077 con su buen amigo Peter, que el día de hoy les trae cómo desbloquear el logro o trofeo de Motorrexia, el cual consiste en que compres todos los vehículos a la venta. Esto es muy importante, amigos, porque si se fijan, cuando vamos a una de las máquinas de los vehículos, hay varios que están bloqueados porque esos vehículos se consiguen en algunas misiones extra. No tienen que hacer ni una sola de esas misiones extra, o si meten la pata y no consiguen el auto, no importa, no son necesarios para este logro o trofeo, simplemente necesitan comprarlos todos. Digo simplemente muy fácilmente, pero para la gran mayoría termina siendo el penúltimo logro trofeo o el último logro trofeo que sacan. Y ahorita les voy a explicar algunas formas en donde lo pueden hacer para farmear dinero, ya que necesitan alrededor de 1.800.000, o sea, acercándose a los 2 millones de la moneda del juego, Reddit, crédito, oro, me da igual, en fin, dinero del juego y Sam se acabó. Y eso puede ser muy desafiante cuando vas empezando en el juego y te dan 300 por misión o 500 y dices, Dios mío, ¿qué hago con esto? Bien. Justamente hoy que estoy subiendo este video, se actualizó el juego con el parche 2.02 y les tengo la pésima noticia que el glitch que estábamos abusando muchos en el último mes para farmear dinero ya no existe, ya fue parcheado. Veamos si con algún parche que se saque después vuelve a regresar, posiblemente pueda hacer que pase, pero al menos en este instante que yo les estoy subiendo este video ya no está disponible. Así que, ¿cómo pueden farmear dinero en el juego? Les había subido ya algunas formas, pero aquí se las vuelvo a dar como consejos. Todas son importantes, no hay una mejor que otra. Aún así es un método tardío. Insisto, va a ser uno de los últimos logros trofeos que van a terminar sacando. Entre estas opciones está que van a tener que hacer todas, absolutamente todas las misiones del juego, misiones principales, secundarias y sobre todo los encargos. Entre las tres cosas rebasan las 200 misiones, terminan siendo como 220 ya con todo y expansiones aproximadamente, puede ser que sean un poquito más. Y bueno, obviamente las misiones de los primeros niveles están súper chafas, pero también hay como que un pequeño arreglo con el cual ahora que si estás en el parche 2.0, lo que sucede es que también si por ejemplo eres nivel 40 te dan un poco más de dinero porque como todo el juego sube de nivel contigo, entonces supuestamente las misiones son más difíciles y por eso es que te dan una compensación de ese estilo. Entonces lo que va a pasar es que ya cuando estés en nivel 40, 45 en adelante, te van a estar dando pues 16.000, 30.000, 35.000, 45.000 por varias de estas misiones. Si tienes la expansión y si empiezas a hacer, por ejemplo, los robos de los autos en donde te dan armas y dinero, también generalmente te están dando de 16.000 a 20.000. Entonces, por ejemplo, robarte 5 autos ya te está dando unos 100.000. Eso multiplícalo para llegar al millón y más o menos te estás dando una idea. De aquí la otra cosa que puedes hacer, y quise decir primero lo de las misiones, es que en la gran mayoría de las misiones hazte a la idea de agarrar absolutamente todas y cada una de las armas que haya en el juego. No dejes ni una que se te quede ahí tirada. Agárralas absolutamente todas. Esto también pasaba en The Witcher con las espadas y demás. ¿Por qué? Porque luego puedes irlas a vender a las máquinas y con eso sacar dinero. Eso sí, de los niveles desde 1, 2 hasta más o menos 15, incluso si quieren hasta 20, sinceramente te dan miserables cacahuates en dinero y van a decir, este men está imbécil, o sea, me están dando una madre de dinero, no vale la pena hacer esto. En esos niveles te recomendaría mejor que la conviertas en chatarra porque también hay otros logros o trofeos que te van a servir para otras cosas y mejorar tu equipamiento y demás te puede venir bien. Entonces yo te diría que, pues, insisto, que la desagües y todo ese tipo de cosas. Y ya después de ese nivel te empiezan a dar un dinero aceptable. Cuando llegues a nivel 40 ya las armas te dan 3.500, 4.500, 6.000. Entonces si en una misión, en un encargo te agarraste 12 armas, pues eso multiplícalo si quieren en 4.500 o 5.000 y van a ser fácil, fácil unos 30.000. Más si la misión te dio unos 25.000, pues ya son 50.000 en una sola misión. Entonces con ese tipo de cosas es como van a farmear dinero. Además de eso, les recuerdo
que les había subido un video en donde les enseñaba cómo farmear puntos de habilidad, que sigue funcionando. Ese lo acabo de probar ahorita antes de ponerme a grabar este video y sigue siendo exactamente igual. Entonces lo explico en este video que están viendo acá, justamente ahí lo explico. Si quieres saber más, en la descripción de este video está el link a todos los videos que hice de Cyberpunk 2077, glitches, bugs, las mejores armas que hay en el juego con el cual lo vas a destrozar, de diferentes tipos, guía de logros y trofeos, en fin, todo lo que necesitas para platinarlo, sacarle los 1000, lo encontrarás en este canal. Y ahí está ese video, entonces por eso es que te dejé la portada, para que más o menos lo vieras y supieras qué hacer. Así que una vez hecho eso, pues tú sabrás qué auto quieres comprar primero, qué auto comprar después. Por ejemplo, el auto de Johnny no es obligatorio que lo obtengas, es el auto más rápido del juego sin las expansiones, entonces... ahí está, si es que lo quieres conseguir, pero insisto, no es tan obligatorio. Ahí está Irondite, un claro homenaje a The Witcher 3. Entonces, bueno, también a The Witcher 2, si han jugado la saga completa sabrán por qué. Y listo, amigos, técnicamente así es como se saca. Insisto, es un logro que te va a llevar tiempo. Yo te aconsejo que hagas todo lo demás, porque así vas a terminar pues sacándole todo al juego, que insisto, los 1000, el platino. Así que es algo que vas a hacer de poco a poco. Quizás te recomendaría, fíjate bien en alguna build que te esté interesando, para que si no estés malgastando créditos en algún equipamiento que luego no vas a utilizar. Y al menos del nivel 1 al 30 también te diría, ¿sabes qué? No te gastes en equipamiento. Prácticamente lo que te estén dando en las misiones y demás, póntelo y sobrevive. De todas maneras, el juego no es muy difícil y no tiene logros de dificultad. Entonces puedes jugarlo en la dificultad que tú quieras sin ningún problema. Y ya arriba de 30 te empiezas a plantear en empezar a tener equipo épico, que eso ya te vendrá bien, y lo empiezas a combinar con el legendario y se te va a ir súper fácil en la máxima dificultad. Pero bueno, ahora sí ya me voy, espero que este video no haya quedado extremadamente largo, que te haya resuelto tus dudas. Como siempre, yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en mi siguiente video de Cyberpunk 2077 o cualquier otro video que tenga en el canal para ti. Que tengas un excelente día y hasta el siguiente video. Bye bye.